cómo apagar sección de Discover en Snapchat. Hola a todos, en este video quiero mencionar que no existe ninguna forma con la cual tú puedas apagar la sección de Discover dentro de Snapchat. Sin embargo, existen varias formas con las cuales tú puedes ir modificando qué tipo de contenido vas a ver. En este video te voy a enseñar a cómo modificar tu contenido para que sea un poco más entretenido para ti o que sea algo más relevante a lo que a ti te interesa. Ahora vamos a entrar en la aplicación de Snapchat y en este momento se va a prender nuestra cámara. Vamos a presionar en este icono en la parte de abajo para llegar a las historias. Luego, en la sección de Discover, si nosotros encontramos algo que no nos gusta o simplemente nos desagrada o no nos interesa, lo que tenemos que hacer es mantener presionado y se si te va a mostrar este menú. Puedes reportar a esta persona. En dado caso de que esté publicando algo muy inapropiado o que rompa las normas de Snapchat, pero en dado caso que solo sea algo que a ti no te interesa en lo personal, presionas ocultar y el nombre de la persona o de la cuenta. Y listo, como lo ves, ahora ya no está. Tienes que hacer esto con todas las cuentas o con todas las personas que publican algo que a ti no te interesa o simplemente no te gusta. Supongamos que esta publicación de Cocina en Minutos no, me, no es de mi agrado. Voy a mantener presionado. Voy a presionar en ocultar cocina en minutos. Y listo. De esta forma es como puedo ir modificando qué es lo que voy a ver en mi sección de Discover. Tienes que hacer esto constantemente ya que con el tiempo Snapchat o el algoritmo de Snapchat va a entender qué es lo que no te gusta y qué es lo que sí te gusta. Entonces voy a presionar en ocultar The Magic Show. Y listo, tienes que hacer esto sucesivamente y constantemente. Y bien, es así de fácil como puedes modificar la sección de Discover para que sea un poco más relevante a tus gustos. Esto fue todo por este video, deja tu like, suscríbete y si tienes una duda déjala abajo en los comentarios.